Ahora presentamos su noticiero Pachanguera. Toda la información local, nacional e internacional la escuchará a partir de este momento. Manténgase informado con Radio Pachanguera. Feliz noche a todos, a todas, listos, listas para recibir la información que corresponde al jueves 25 de julio del 2013. Mi nombre es Ángel Mauricio Rivafunes y venimos precisamente a informarle. Son las 7 de la noche más 31 minutos y vamos con el detalle informativo. Y con lujo de barbarie, fueron asesinadas y posteriormente enterradas dos mujeres. Esto fue en Santa Tecla, La Libertad. Las dos juntitas, abrazadas. Esa joven llora amargamente, no puede contener el llanto tras la terrible noticia de que su abuela y su tía abuela fueron brutalmente asesinadas. Pedían asadones y dijo el policía que salíamos más bien allá. Allá prestamos los asadones y allá empezaron todos a salvar. Y gracias a Dios las hallaron. Primero el zapato. Al ratito mi primo descubrió todo y ya pues fallando. Las mujeres identificadas como María Cristina y Gloria Carvajal desaparecieron desde el día martes cuando, como todas las mañanas, salieron a vender frutas y hortalizas que recolectaban en la zona. Sus cuerpos fueron descubiertos en una zona de difícil acceso en el Cantón El Limón de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. Lamentablemente nos encontramos en una escena bastante delicada, ¿verdad? Se trata de dos personas del sexo femenino que, según los reportes nuestros el día de ayer, la última vez que las vieron fue como entre las 10 y media y 11 de la mañana sobre la calle principal del Cantón El Limón. ¿Y las encontraron ya aquí entonces? El día de ayer se montó una búsqueda como a eso de las 21 horas en el momento que nos avisaron. Y se finalizó hasta las 00 por condiciones del tiempo, ¿verdad?, de la hora. Se reinició ahora a las 7 de la mañana y los compañeros agentes junto con familiares de las víctimas observaron situaciones extrañas en el lugar, rastros de pisadas de gente, tierra floja, y fue así como las ubicaron. Las víctimas fueron asesinadas brutalmente y posteriormente enterradas por los criminales después de matarlas con algún tipo de arma cortopunzante. Tenían múltiples lesiones en sus cuerpos. La policía dice que es una escena típica del accionar de las pandillas en un crimen que indignó a toda la comunidad donde las mujeres residían. Sí, están semienterradas. Las lesiones que presentan son lesiones de arma blanca a la altura del abdomen. Podríamos hablar que haya sido con un tipo cuchillo o un machete. Se ve que es arma blanca, no podríamos determinar qué tipo de arma exactamente. Sobre un posible móvil, no sé si ya tienen algo. Pues no tenemos nada porque la familia dice que nunca habían recibido amenazas de nadie. Y que las señoras acostumbraban a caminar solas por estos sectores porque ellas se dedican a vender en el mercado fruta o verduras de temporada. No tenían nada, por gusto ha sido, quizás por asalto, por quitarle las cositas que traían de Santa Tecla a usted. Y no eran mucho que traía, mi mamá hacía $5, 8, eso era por todo lo que hacía y sus compraditos que traía. De los responsables del brutal crimen, las autoridades hoy por hoy no tienen ninguna pista. Esta humilde comunidad trabajadora y dedicada a las labores agrícolas ahora exige justicia, sobre todo porque dicen que estas dos ancianas mujeres no merecían la muerte que les dieron. Son las 7 de la noche más 35 minutos en su noticiero Pachanguera. Vamos con más información. Y déjeme decirle que las partes del cuerpo de una persona fueron localizados al interior de una bolsa plástica sobre la calle que conduce a los planes de Renderos. A
Allí está acordonada la zona. Es el kilómetro 3 de la carretera a Los Planes de Renderos al sur de San Salvador, donde tremenda sorpresa se llevaron trabajadores de la alcaldía capitalina cuando descubrieron ese cráneo humano al interior de una bolsa. Nos informó que en este lugar se encontraba un cráneo, al parecer de un humano. Nos apersonamos y efectivamente la alcaldía trabajaba en labores de limpieza en este predio baldío y encontró al interior de una bolsa este cráneo. Al notar ellos que era de humano, se retiraron y lo dejaron en este lugar. Presumimos que pudo haber sido asesinado en otro lugar. La policía, con su unidad de inspecciones oculares, llegaron a la zona. El cráneo tiene todavía rastros de cabello, por lo que se presume la víctima pudo ser asesinada recientemente. Ese proceso de investigación va a ser a través de medicina legal, que ellos manejan a veces restos humanos que recogen en diferentes puntos del país. Si se trata de un homicidio, o descartarlo. Ajá. Pruebas de ADN para saber si es alguna persona desaparecida y todo. Efectivamente, ese proceso lo lleva la investigación. La osamenta fue llevada a medicina legal para su respectivo análisis forense y determinar si pertenece a alguna persona declarada desaparecida. Y lamentablemente esta es la realidad que se vive en nuestro país. 7:37 p.m, el mandatario salvadoreño Mauricio Funes justificó el dispositivo de seguridad implementada por el ministro de la Defensa, David Munguía Páez. El ministro de la Defensa, David Munguía Páez, acudió el pasado jueves a la Asamblea Legislativa para rendir su informe de labores acompañado de un amplio dispositivo de seguridad militar que ha sido duramente cuestionado por diversos sectores. Este miércoles, el presidente Mauricio Funes defendió la acción. No hay nada que haga el ministro de la Defensa que no sea conocido y autorizado por el presidente de la República, porque yo soy el comandante general de las Fuerzas Armadas. El ministro me planteó que, dado de que un solo recinto habían 84 diputados y además la casi totalidad de los ministros, él consideraba de que era conveniente darle un apoyo a la policía y reforzar las medidas de seguridad para prevenir. Él mismo lo explicó a ustedes. Prefiero que me critiquen por exceso y no por no haber prevenido alguna situación de violencia. Leyeron sus memorias, los funcionarios presentaron sus memorias, se retiró el dispositivo. ¿A quién le hemos causado daño? ¿Quién ha salido perjudicado con esto? Esta semana, el Partido Arena ha publicado desplegados en los medios reclamando al mandatario por la acción militar en el Parlamento y ha recriminado la instrumentalización de la Fuerza Armada. El gobernante señaló al partido de oposición de liderar estas críticas. Se ha especulado mucho. Por ejemplo, a mí me parece ridícula la posición del Partido Arena de decir la cantidad de recursos que se utilizaron, el dinero que se gastó. Esas son disposiciones que no implican mayor movilización de recursos financieros. No es que contratamos a elementos militares solo para ese propósito. Los militares están de alta, así como están en los cuarteles, pueden andar en la calle. Y de hecho, el decreto que yo firmé implica sacar a los militares a la calle en apoyo a la Policía Nacional Civil. El único que ha hecho pataleta es el Partido Arena. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa al Partido Arena que se haya movilizado unidades de la Fuerza Armada para darle protección a ellos? Incluso a ellos. En la Asamblea Legislativa, el Partido Arena ha promovido una iniciativa para que se pidan explicaciones oficiales del caso. Y en otro tema, 3 presuntos delincuentes fueron aprehendidos por las autoridades policiales de San Miguel bajo el cargo de hurto. Tres hombres supuestamente se hicieron pasar por empleados del Ministerio de Salud para fumigar una vivienda en la zona rural del municipio del Tránsito en el departamento de San Miguel. Ya dentro de ella hurtaron teléfonos celulares y dinero en efectivo, por lo que fueron detenidos bajo el supuesto delito de hurto. Y hacían que las víctimas se salieran de la vivienda y aprovechaban de hurtarles algunas cosas, entre ellas unas computadoras, un iPod. Dinero en efectivo que tenía ahí la víctima, así que el total de lo hurtado asciende a $1,005. Kevin Jurado Ramírez, 29 años de edad. Jen
Kellen Rivas Quintanilla, 39. René Alexis Rivas Quintanilla. Los dos primeros residen pues en el cantón Maculís, del municipio de Areguaiquín. Y este último, este René, vive en la colonia Villa Chentilla, municipio de Usulután. Las autoridades hicieron un llamado a la población a que no se deje sorprender por personas que se hacen pasar por empleados públicos. Hemos operado en la zona rural de acá del tránsito, en municipios aledaños, zona de Moropala. Después, que tengan las medidas de precaución, en el sentido que una campaña antidengue pues, es una cuestión muy planificada por medio de Fugazi, de la salud, en el cual interviene el Ministerio de Educación por medio de alumnos, y uno como policía, el ejército en ocasiones, y los inspectores de salud. Y esto pues deberían de ir siempre identificados, ¿va? En el caso pues no abrir la puerta a extraños. Reporte cualquier incidente similar pues, para nosotros como policía verificar. A los capturados se les decomisó el vehículo en el que se conducían y el equipo que supuestamente utilizaban para realizar las fumigaciones en las viviendas. Y continuamos informándole en su noticiero Pachanguera. Integrantes de una banda dedicada, según la policía, al hurto de hierro fueron aprehendidos, esto en La Unión. Por el supuesto delito de hurto de rieles en la vía del desaparecido ferrocarril que son propiedad de CEPA, la PNC en la ciudad de La Unión capturó a 7 personas en horas de la madrugada de este jueves. De la madrugada se tuvo información que en el sector del Maquihuac, del municipio de Conchagua, habían unas personas que estaban hurtando lo que son los rieles, ¿verdad? Por lo cual se fue a verificar y efectivamente se encontraron 7 personas, ¿verdad? Las cuales pues están siendo en estos momentos procesadas por el delito de hurto. Según el subinspector Perdomo Brán, esta es una banda que se dedica al hurto de rieles a nivel nacional. Las cuales de las 7 personas, pues ninguna de ellas es de la zona de La Unión, sino que 6 de las personas, estamos hablando de la lotificación, la poza 1 y 2 del municipio del departamento de Usulután, y prácticamente el cabecilla de esta estructura pues es del municipio de San Martín. Los capturados serán remitidos en las próximas horas al juzgado de paz del municipio de Conchagua por la jurisdicción donde se dio la captura. Son las 7:44 PM, tenemos más detalles informativos que compartir con usted, pero eso será luego del compromiso con nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Lleva tu música donde quieras. Celulares MP3. Guarda tus mejores momentos. Celulares con cámaras de fotografía y video. El mundo en la palma de tu mano. Teléfonos móviles con acceso a internet. Si prefieres calidad, Celuaxis tiene la mejor respuesta para tu necesidad en cuanto a tecnología celular. Visítanos en Primera Calle Poniente, local número 1, Plaza Mansur, barrio El Centro, La Unión. Y recuerda, en Celuaxis, la tecnología moderna para ti. Celuaxis ahora cuenta con el servicio de Tigo Money para enviar o recibir dinero. Además, puedes efectuar pagos de recibos de cable, línea fija y celular. Celuaccess. Centro Comercial Philips, en Santa Rosa de Lima, barrio El Calvario, sobre Boulevard Emmanuel, te ofrece las siguientes ofertas. Juego de comedor metálico para 4 personas a $145. LCD 32 pulgadas a $329. Máquina de coser eléctrica 8 puntadas a $139. Cocina de mesa 4 quemadores a $35. Closet de madera 2 puertas a $179. Teléfono 2641-2074. Centro Comercial Philips. Servicio, calidad y garantía. Will Salgado informa que para el día 12 de marzo entrará en vigencia la ordenanza de excepción transitoria de intereses y multa provenientes de deudas por tasas municipales, la cual tendrá una vigencia hasta el mes de agosto del año 2013. Acércate, ponte al día con tus impuestos. Alcaldía Municipal de San Miguel. El Ministerio de Economía informa a los beneficiarios de subsidio al gas que residen en Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión
que a partir de este 1 de julio, tu subsidio lo recibirás al momento de la compra del cilindro en puntos de venta de gas subsidiado. Para gozar de tu subsidio deberás presentar tu DUI en un punto de venta afiliado por el Ministerio de Economía. El vendedor deberá confirmar tu subsidio por medio de su Telegas. Los $9.10 del subsidio se descontará del precio del cilindro y solo pagarás la diferencia, así habrás completado tu compra. Recuerda, a partir de julio, recibirás tu subsidio al gas únicamente al momento de la compra del cilindro. Mayor información al 2565-5555. Ministerio de Economía. Manténgase bien informado con el noticiero Pachanguera. Y seguimos informándole siempre en su noticiero Pachanguera. Les recuerdo que a la 1:15 de la tarde tenemos la primera entrega noticiosa. Luego a las 7:30 de la noche la edición estelar en el 95.3 del FM de Radio Pachanguera. Y así saludando a los buenos amigos y amigas que nos sintonizan a través de internet. Muchísimas gracias. Vamos con más información. Son las 7 de la noche, 47 minutos. Elementos policiales de San Miguel procedieron a privar de libertad a un menor que transportaba marihuana. Un menor de edad fue localizado por la Policía Nacional Civil de San Miguel, a quien le encontraron una libra de hierba seca, al parecer marihuana, en una bolsa plástica, la cual transportaba en una motocicleta que tiene reporte de robo, según las autoridades. Sí, pero el que andaba la moto y la que tiene reporte es el que tenemos aquí. ¿Qué colonia es esa? Colonia La Unión. Ahí es la... Pero nada más que está ahí en esa bolsa y la motocicleta que tiene reporte de robo. ¿Cuánto han encontrado de droga? Parece que es una... ¿Y la otra persona que andaba en la motocicleta? Él andaba. ¿Él andaba? Sí, el otro. El imputado y lo decomisado fue trasladado hacia la Bartolina de la Delegación Policial en San Miguel y luego se ha puesto a la orden de las autoridades judiciales. Y en otros detalles informativos, el presidente de la República, Mauricio Funes, criticó y desmintió las declaraciones por el fiscal general, quien argumenta que existe un plan para destituirlo de su cargo. Yo le pregunté que de dónde es que había sacado esa información y él se limitó a decirme que le habían llegado comentarios de que existía esa disposición. Le expresé que me parecía poco serio de parte de un titular de una institución tan importante como la Fiscalía General de la República asegurar que existía tal intención. Así le respondió el presidente de la República al fiscal general de la República. La respuesta del mandatario deja claro que la guerra de palabras no está terminada. Ahora la denominada orden de batalla sí existe en la jerga militar, y Funes se encargó de hacer algunas aclaraciones a lo denunciado por el jefe del Ministerio Público. No existe ninguna orden de batalla, ni emitida por el ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, ni mucho menos avalada por el presidente de la República como comandante general de la Fuerza Armada. Las órdenes de batalla se emiten frente a enemigos que la sociedad y el Estado debe de enfrentar. Y el fiscal no representa ninguna amenaza, ni para el desarrollo de las instituciones, ni mucho menos para la población. Funes, sin embargo, aseguró que ya se reunió con el fiscal Luis Martínez y además ha mediado una reunión entre el titular del Ministerio Público y su ministro de la Defensa, David Munguía Payés, para limar asperezas. No porque le demos importancia al señalamiento que ha hecho el fiscal, porque como he dicho no tiene ningún fundamento. Hemos investigado y parece que algunos personajes de la vida pública se han dedicado a esparcir este rumor a través de los twitters. Ese es el problema de los twitter o de los correos en Facebook, sobre todo cuando nadie se hace cargo de ellos, que se puede decir cualquier cosa y provocar cualquier tipo de reacción. Me parece poco serio. Ya sabemos quiénes son los que iniciaron esta campaña.
que no cabe ninguna duda que lo que busca es desprestigiar al ministro Munguía Páez. Entre tanto, el mandatario respaldó el amplio despliegue militar ordenado por el ministro de la Defensa, David Munguía Páez, en la Asamblea Legislativa, asegurando que quienes criticaron el operativo también recibieron seguridad, haciendo alusión a los diputados de Arena en el Parlamento. Ya solamente 9 minutos nos separan de las 8 de la noche. Este es un noticiero pachanguera. Una descarga eléctrica casi le cuesta la vida a un hombre. El percance se registró sobre la calle que conduce a Santa Rosa de Lima. Justo de que yo no he tenido nada de culpa de haber tenido ese accidente. Y viene un agente acusándome y toda la cuestión, ¿no? Es demasiado. Vaya, si yo hubiera tenido la culpa, hubiera andado embriagándome o endrogándome y todo lo demás, bueno, yo asumo las responsabilidades, pero gracias a Dios, yo soy un tipo bien sobrio. Una persona del sexo masculino se salvó de morir electrocutado al esquivar un cable de alta tensión que un vehículo del transporte pesado interrumpió a la altura del desvío a Santa Rosa de Lima, mejor conocido como La Coquera, en la ciudad de San Miguel. El sobreviviente relata lo que sucedió. Ya para agarrar la calle para venir al centro, algunos vehículos venían adelante, cubrían mi visión. De repente vi el cable. Cuando vi el cable, lo único que pensé era no quedar colgado ahí, electrocutado. Entonces traté lo mayor posible por esquivarlo. Cuando lo esquivé, como que me lo tiraron y solamente agarraron un extremo del manubrio. Perdí el equilibrio, fui a pegar atrás del bus, del microbús. Luego del accidente, la persona fue ingresada en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel, donde le realizaron una revisión médica para evaluar las lesiones que presentaba. En otro detalle informativo, un hombre fue embestido por un automovilista sobre la carretera que conduce a Usulután. Voluntarios ayudaron a sacar la moto de debajo de un camión, luego de que el conductor la alcanzó involuntariamente, después que un tercer vehículo la impactó, lanzándola junto con el motociclista. El conductor, vivo de milagro, quedó tendido al ser atropellado. Me pegaron en la parte de atrás nada más y me tiraron al carril aquí. ¿Alguien corría demasiado? Sí, el señor que me pegó en la parte de atrás. Que seguro que ahí anda vendiendo ahí en Usulután ahorita, es de un panelito. Ante la tardanza de una ambulancia que llegó casi media hora después del aviso, el motociclista continuaba lesionado, tirado en el pavimento. Realmente, pues es una tristeza, pues, ¿dónde están las autoridades competentes en estos casos? Ya tengo más de media hora de estar tirado aquí y nadie ha venido todavía al auxilio, pues me dicen ya llega la ambulancia, ya llega. Pero ese ya llega, ya tengo más de media hora. El conductor con el vehículo, al parecer culpable, se dio a la fuga. El camión de la escena fue librado de responsabilidades por falta de culpabilidad, según el informe de la policía. En cuanto a la tardanza de la ambulancia para trasladar al herido, dijeron que fue para evitar empeorar probables lesiones. Él manifestaba que adolecía de un dolor en la columna. Nosotros optamos por llamar la ambulancia de la policía para que lo pudiera retirar, ¿me entiendes? Porque no podíamos trasladarlo en cualquier vehículo, porque puede ser una lesión bien delicada en la columna. Por eso nos hemos tardado hasta este momento. El motociclista, identificado como Walter Hernández, de 35 años, finalmente fue trasladado al hospital de Usulután. Se dijo es empleado de una entidad bancaria y que reside en Zacatecoluca. Alfredo Medina, TVO Noticias. Y seguimos informándole en su noticiero pachanguera. Más detalles en otro tema. Una comerciante de Chinameca denunció una supuesta remoción de su puesto de ventas por parte de la alcaldía de ese lugar. Una
Una señora que se dedica a las ventas en la ciudad de Chinameca buscó la ayuda de este medio de comunicación porque, según ella, las autoridades de la alcaldía la quieren remover del lugar donde tiene sus ventas. No me quiso dar el puesto ni el de arriba ni el de acá, y yo le dije que me diera el de aquí abajo porque no me podía estar moviendo. Fui el martes a decirle y él me dijo: voy a ver a dónde la pongo, a un ladito la voy a poner, ahí voy a pensarlo. Que me deje vender, pues, porque yo debo en el banco y le tengo que dar de comer a la niña. La señora pide a las autoridades municipales que la dejen permanecer en el lugar porque es la única fuente de subsistencia. Cuatro minutos nos separan de las 8 de la noche. Seguimos informándole. Autoridades de gobierno han asegurado el acceso a la información pública. Periodistas y comunicadores de instituciones del Estado fueron convocados este miércoles por la Unidad Técnica del Sector Justicia con el objetivo de instruir sobre los pasos para poder obtener información basados en la Ley de Acceso a la Información Pública. Expertos en el tema de esta institución aseguraron que con esta nueva ley, cualquier ente gubernamental que niegue información pública podría caer en un delito. La idea es, pues, que el periodista realmente tenga las armas. De instituciones administradas con fondos públicos, el mismo director de esta unidad no pudo explicar si el presidente Funes ha incurrido en un delito al no brindar detalles sobre sus viajes y los gastos sobre los mismos. No, en realidad desconozco yo cómo ha sido la clasificación específicamente de cada una de las dependencias del gobierno. Realmente esa respuesta la dará cada dependencia del gobierno. Yo en lo personal lo desconozco. Mientras tanto, la divulgación de dicha ley